hace imposible que esto sea una realidad año tras año, desde que hace 15 años esa asociación de amigas de Segovia decidiera poner en marcha esta iniciativa para festejar todas juntas un día tan especial como este, como el Día de la Madre. Ya lo saben, esto es posible desde hace 15 años gracias a un montón de gente que colabora para que esto sea una realidad. El Gabinete de Estética María José Esteban, Casper Saneamientos, Joyería Pérez Miguel Áñez, Alimentos de Segovia, Coca-Cola, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, y contamos también con la colaboración de la Agencia de Seguros Carretero Arribas, de Mises Producciones Audiovisuales, José María Restaurante, Paramita Yoga, la Fundación Caja Rural, Big Mac Tabanera, No Más Bello, Clínica de Otorrinolaringología de la doctora Díaz Sastre. El Cochinillo Segoviano también colabora cada año aquí con nosotros. El Restaurante Casares, Expreso Costura, Sunglasses, Cruz Roja, Masa con Alma, la Clínica Dental Rico, Equitando Escuela Hípica, La Mentira Discoteca, Naturpellet, Distribuciones Alimentarias San Lorenzo, Soinca, Gestoría Cuesta Pérez y por supuesto todas y cada una de las mujeres que cada año se deciden andar por Segovia por esta buena causa. Y por supuesto que no falte Fusiónate y Baile, que después tendremos que bailar todas juntas, todas aquellas que se animen a estar bailando aquí a los pies del acueducto. Y en este año tan especial que tenemos y qué figura vais a tener que ir formando y que os van a estar explicando y siguiendo las instrucciones de todos los colaboradores. Y es una figura del artista segoviano Luis Moro. Recientemente ha sido galardonado con el Premio de las Artes de Castilla y León y él también está dando las instrucciones a todas aquellas que estáis pasando por debajo de los arcos del acueducto para formar este caballito de mar. No es la primera vez que Luis colabora con nosotros, con la Marcha de Mujeres. Ya lo hizo hace unos años cuando se puso aquí en el suelo. Y ahora es un caballito de mar. Pueden tener unos momentos cuando se acerque por aquí. Les explicaremos la historia de este caballito de mar. Vais a ir formando y todas esta mañana tan bonita de 7 de mayo, Día de la Madre. Bienvenidas, vamos a seguir formando este caballito de mar. En un ratito lo voy a explicar. Luis, en cuanto venga por aquí, ¿por qué es este caballito de mar? ¿Y dónde lo lleváis? Detrás de esta figura que estáis formando. Luis no es el único que está colaborando, creo que ha sido la Ucrania cuando empezaba esta marcha, ha habido música a mitad del recorrido y ahora pues aquí estamos formando este caballito de mar que ha tenido un beso del suelo Luis Moro y que le tengo aquí y que nos va a explicar el caballito de mar. Gracias a todas las mujeres que han asistido y que están llenando el recinto. También Agustín, que como todos los años hace una labor espléndida de colaboración. Bueno, Agustín, todo el equipo, Ana, Julio, Aarón, María José, Josefina, todo el equipo que hacen que sea posible este momento que es único en Segovia y en el mundo, porque la verdad que poder ver un dibujo con 2.000, 3.000 mujeres, dependiendo del año, pues celebrando este Día de la Madre, pues es algo conmovedor y excepcional, ¿no? Y bueno, me preguntaba sobre el caballito de mar, que es de las especies que están en extinción, y este año queríamos mandar un SOS, como el título de la exposición que tenemos en el Museo de Arte Esteban Vicente, Save Our Souls, de salvar nuestras almas, y sobre todo salvar el alma del planeta, de la Madre Tierra, porque en este Día de la Madre es fundamental pensar en la Madre que nos contiene, este maravilloso planeta que está en un delicado equilibrio, con lo cual, bueno, pues en este momento pensar en el caballito de mar simboliza y representa todas estas especies y ecosistemas que están en un delicado equilibrio, digamos, ¿no? Igual que Doñana, igual que bueno, ciertos espacios naturales que son el tesoro de nuestro país. Muchas gracias, Luis. Y
como tesoros son las madres también, las mujeres, ese trabajo que todo el mundo realiza. Supongo que hay muchos sentimientos cuando uno está haciendo algo como esto. ¿Qué mensaje les darías a todas las mujeres que están participando? Aquí tenemos muchas generaciones, madres, abuelas, ha habido niñas que han venido del sitio, cuando venían del carrito, recién nacidas, ya tienen sus 15 años. Bueno, ¿qué les dirías a ellas, por favor? Las abuelas precisamente son las comunicadoras y educadoras de las diferentes generaciones y en este caso de las generaciones más jóvenes que son los que van a heredar este legado y nuestro planeta. Entonces creo que la labor de la madre es fundamental en un momento en el que la educación es clave para proteger nuestro entorno y para sensibilizarnos el tesoro que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que cuidar, entre ellos, por ejemplo, las abejas, que son fundamentales para la polinización, nos dan miel, todos, hasta los más pequeños insectos son claves para esta cadena de vida, ¿no? Luis, muchísimas gracias, te dejo que sigas colocando a todas, gracias por colaborar, que lo sigas haciendo y que se vaya a la exposición al Museo Estudio. Perfecto, pues a ti Carolina también por contribuir y colaborar cada año con tu mensaje y con tu gran comunicación. Gracias, Luis. Gracias a todas. A ver, vamos a seguir formando este caballito de mar que como siempre luego tendrá ese reflejo en esa foto que cada año queda pendiente y que va a ser, bueno, pues yo creo que de aquí a nada van a tener que hacer una exposición con todas esas fotos y con todas esas imágenes que se han ido formando cada año aquí a los pies del Museo. Representativo en esta ciudad es estupenda, pero quizá el valor no solo lo tienen esas piedras de este luminario acueducto, el valor de una ciudad está en todas y cada una de las personas que la integran, en todas esas gentes que hacen posible la vida a nuestra sede y que hacen posible actividades como esta, como todas ustedes, como todas vosotras. Seguimos formando este caballito, que siga sonando la música y las instrucciones de todos los que están haciendo que se forme este caballito de madre que ha diseñado Luis Mami, el artista sevillano, que acaba de recoger ese premio de las artes de Castilla y León 2022 y que colabora siempre que puede con esta marcha de mujeres. Que siga sonando la música y formamos este caballito de madre en esta edición número 15 de la Marcha de Mujeres.